Hola, yo soy Rigo Tronos 23 y seguramente se preguntarán, Rigo, ¿qué haces grabando un martes a las 3 de la mañana? Pues es que hoy ha salido la actualización. Y seguramente también se pregunten, Rigo, ¿dónde estuviste toda esta semana? Pues cuando uno es joven y bello, le gusta huir de las responsabilidades. Y en este caso me tomé unas vacaciones de una semana. Fui allá a casa de mi madre, estuve desconectado de todos lados, borré Twitter, borré YouTube, borré Twitch, borré todo, 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 todo. Lo que no borré fue el juego porque, bueno, tenía torneos, tenía pues todavía responsabilidades ahí que no podía, de las que no podía escapar, y pues ahí estuve jugando, ¿no? Pero durante esta semana fue muy productiva porque ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dormí mucho, aparte de dormir, estuve viendo ahí el catálogo de Netflix a todo lo que da, estuve viendo Lupin 2, estuve viendo la serie esta del venado que es híbrido, que ya saben cuál serie de Netflix, estuve viendo, ¿qué más vi? ¿Qué más vi? El Juego de la Fortuna, peliculaza ahí con el hermosísimo Brad Pitt como actor, estuve viendo también. Obviamente vi Loki, el primer capítulo de Loki que estuvo hermosísimo. Y como no podía faltar, vi un poquito de anime ahí. Vi Code Geass, una serie que estoy viendo ahí. Bueno, un anime que estoy viendo en Netflix, pero pues bueno, ya. Eso fue lo que hice este fin de semana. ¿Y ustedes qué hicieron? Bueno, ustedes desde el martes que me tomé vacaciones, ¿no? Pero ha llegado la hora. Hay actualización y vamos a entrar seguramente a gemearla. Y a ver, esto llega, ha llegado. Bueno, se ha bugueado esto. Y bueno, llegamos. Se ha bugueado esto que supongo yo que me debería de aparecer algo aquí, ¿no? En la pantalla azul. No he visto ningún sneak peek, no he visto nada. Y me siento estafado, ¿eh? Me siento estafado que no hay nada de fondo aquí. O sea, nomás es esta pantalla azul. Pues sí, la actualización, las tropas. Bueno, lo que sí vi fue de los globos. Bueno, no les voy a mentir, sí, estuve viendo bastantes cositas. Pues bueno, esta es mi aldeita. Me sobraron 11.000 gemas de la última gemeada que me pegué. Bueno, cuando salió el Ayuntamiento 14, que tienen un videito por aquí en este canal gastándome un dineral. Y lo dicho, a ver, me quedaba solo mejorar la ASI. Me quedaba, porque bueno, le iba a poner a mejorar con este libro, pero ahora, uf, más cositas por mejorar. Y a ver, no es una actualización pequeña, ya lo que estuve viendo, actualización grande, porque es que, a ver, son bastantes cosas. Y yo creo que hubo muy poco tiempo entre que salió el Ayuntamiento 14 y esta actualización, ¿no? Porque a ver, vienen nuevos niveles de Torre de Magos, que lo tenemos por aquí. El diseño, bueno, se empieza a tornar todas las defensas ya color verdecito, ¿no? Como lo es estos cañoncitos, las catapultas, bueno, las chozas, obviamente, el Ayuntamiento. Bueno, interesante. Nuevo nivel de cuartel, que bueno, desbloqueamos ahí el montadragones. Obviamente, vamos a desbloquear absolutamente todo en este video. Cohetes de defensa al máximo, también ahí con sus tonitos color verde. A ver si sube. Uf, si sube bastante en daño, ¿eh? Si sube bastante en daño. La torre arquera, ¿cuánto sube? 6 de daño, 100 de vida. Pues bueno, ya marca, ¿eh? Ya marca ahí. Uf, más verde por si faltaba. Y la torre de mago, pues bueno, ojito con los ataques aéreos, que a ver, si bien es cierto, acaban de potenciar un poco con esos nuevos niveles, sobre todo de Edrax, de dragón y de globo, los ataques aéreos. Iremos viendo, ¿no? Bueno, ya es lo que me falta nomás por mejorar. Obviamente lo primero que pondré son los globos al máximo. Y a ver qué más sacaron. Bombas aéreas, un nivelito, que hay 7 días. Estoy sacando cuentas más o menos de cuántas gemas llego a necesitar, porque a ver, obviamente con 10.000 no me va a alcanzar, ¿no? Y no sé si sea buena idea gemear nuevamente, no sé, no sé, no sé. A ver, sacan 50 nuevos niveles de muro. Y ahorita vamos a leer las notas, pero bueno, lo que les quería compartir, vean. Estoy aquí en otra de mis cuentas, que de hecho, esta cuenta, por ejemplo, Torres. Ahí está lo que quería ver, bueno, lo que no me apareció hace rato. Bueno, ahí está el nuevo nivel de globo. Ah, no, es el globo. No, ¿cómo se llama? Sí, la super tropa del globo y el montadragones. Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto. Ojito con esto que yo lo quiero probar. Yo lo quiero probar. Seguramente lo pruebe hoy en directo en Twitch. Ya iré viendo, no sé. Pero mu muchas cosas por ver. Lo que les quería comentar, vean, esta es una de mis otras muchas cuentas que tengo. Esta cuenta estaba completamente al máximo en Ayuntamiento 13, a excepción de los muros cuando salió el Ayuntamiento 14. Y de hecho, pues ahí van los muros subiéndose todavía, ¿no? Estaban mucho peor. Y lo que les iba a comentar, esta cuenta solo le he comprado pase de oro. En teoría, pues bueno, cuando sacan una nueva actualización es porque ya casi que los jugadores están al máximo, ¿no? Pero me faltaba todavía bastante, vean, apenas estaba sacando las chozas a nivel máximo. Los Teslas, me faltaba un nivel de Teslas que los estaba poniendo con. Uy, me spoileé un poco ahí de las ofertas, creo. Los Teslas los iba poniendo de a poquito con martillos, pero vean, o sea, ya tengo casi que todo al máximo. Me faltaba por ahí esta bombita que le estaba poniendo a nivel 7, me faltaba por aquí una bombita que estaba a nivel 6, por ejemplo. Y bueno, un nivel de bombas, vean. Todavía me faltaba bastante para maxear la aldea. Un nivelito de rey. Y se viene la nueva actualización, ¿sabes? Es como que, bueno, ni tiempo dieron a que con pase de oro te dé para gemearte, para maxear la aldea. Y ya vienen nuevos niveles de todo. Con estos nuevos niveles, pues ya prácticamente lo que falta por sacar es un nivel de ballesta, ¿no? Nivel de ballesta y nivel de morteros para ya sacar un nuevo nivel de todo en Ayuntamiento 14.
Pero pues bueno, esperemos no lo saquen de aquí en un buen tiempo, ¿no? Vamos a ver las ofertas, creo yo. A ver, sí, a ver, tenemos aquí esto. Tentación, tentación. Globito o ofertas. Vamos a ver las ofertas. A ver, viene un nuevo paisaje. Ojito con este paisaje. Tiene una M por ahí. No sé de qué será esa M. Uy, le di a comprar. No, no, no. Todavía no me voy a comprar nada porque obviamente voy a usar el código Río y espero todos ustedes también se compren ahí cualquier cosita con el código Río, que se agradece mucho cada que lo usen. Y lo dicho, a ver, antes de comprar. Ok. Está imponente ese paisaje. Está imponente. Me gusta mucho este paisaje, pero ese no les voy a negar. Está imponente. ¿Qué es esto? Rey salvaje. Bueno. Nueva skin. Que dicen, no la compramos. Y ofertas. Ofertas. Obviamente, yo creo que me voy a comprar todas. Esta no me convence. Esta no me convence porque no tengo necesidad de maxear, mejorar todo el laboratorio. Con que mejore los globos ya me sirve. Y de hecho, bueno, de hecho puedo poner a mejorar dos tropas. Creo yo. Si tengo ahí. No, no tengo libro. No. Ah, sí, acá tengo libro. Vale. Bien. Vamos a hacer una cosa. Y lo primero que vamos a hacer es. Me voy a comprar las ofertas, qué va. Me compro las ofertas primero y luego vemos qué pasa. Y a ver, ya me compro el paisaje y vayan sacando cuentas de todo lo que me voy a gastar el día de hoy. Aquí tenemos el nuevo paisaje. Obviamente lo voy a elegir porque se bugueó. ¿Qué es que está pasando, A ver. Ah, base. No, me han estafado, Ok, es para guerra. Vale. Me han estafado. Ok, me siento estafado, pero vale. Bueno, ya cuando juguemos guerra lo estrenaremos. Y a ver, ahí va la skin del rey, me la estoy comprando. Me voy a estar ganando el estandarte de gemeador hispano ahora sí, ¿Qué es esto? Oh, skins legendarias en skins de oro. Y bueno, esas skins de papel estándar. Ah, mira, le sacaron. Vale. Sacaron como que niveles de skin, depende al precio, supongo yo, porque estas eran más caritas. Estas creo que costaban $20, $15. Estas son las del pase de oro, por eso es skin de oro y skin estándar. Pero si me costó lo mismo que un pase de oro casi. Bueno, no sé, me la pongo ahí por estrenarla. Y lo dicho, o sea, me voy a ganar el estandarte de gemeador. O sea, yo es que de verdad no gemeo. Yo no soy una persona gemeadora, se los prometo. O sea, ustedes ven estas ofertas. ¿Alguien dijo ofertas? Yo no veo ofertas, de verdad. Les prometo que yo no soy una persona que gemea ahí. Si no me creen, vean mis gemas. Y es que se los digo de verdad, es que yo no gemeo. O sea, de hecho, no. Yo no gemeo. Y pues lo dicho, vamos a ir mejorando aquí todo lo nuevo que viene en la actualización. Y empezamos obviamente con estos papichulos globitos. A ver. Bueno. Obviamente primero ponemos aquí el dragón eléctrico con esto, que ya tenemos ahí un nuevo nivelito. Ponemos aquí el globo, lo sacamos aquí con este libro de lucha hermosísimo. Y dragones, venga, dragones. Ya tenemos todo el laboratorio al máximo, sí señor. Tenemos aquí varios objetitos que de hecho, pues, ¿qué es lo primero que haremos? ¿Qué es lo primero que haremos? Pues bueno, a mí me daba un poco de toque el no tener todas las mascotas al máximo. Y eso es algo que vamos a terminarlo. Por fin. Por fin. ¿Hace cuánto salió el Ayuntamiento 14? Hace bastante. Pues bueno, por fin tenemos. Podemos decir que tenemos todas las mascotas al máximo. Ya está. Todas las mascotas nivel 10. A base de mucho sufrimiento, mucho farming y mucha paciencia. Mucho tiempo ahí esperando a que saliera una tras otra mejora, como acaban de ver. Y pues ahí está. Tenemos todo al máximo. Ahora, pues ahora a gastarse el oro. A gastarse el oro. Uy, me falta elixir para poner el cuartel. Igual es buena idea poner el cuartel también, ¿eh? Queremos ahí el cuartel. Voy a poner a mejorar solo uno. Y obviamente lo voy a sacar, ¿no? Voy a poner solo un cuartel a mejorar y a sacarlo. Y ya tenemos ahí la nueva. ¿Dónde está? Está por acá. El montadragones, que bueno, va a ser una tropa que también tengamos que mejorar acá. Pero eso no me urge. Eso me lo tomo ahí con calma en la semana y iré viendo. Y pues a ver, ¿con qué empezamos? A ver, torres de magos, 14 días y 9 horas. 13 días, ok. Y esto, 14 días y 9 horas, perdón. Lo suyo sería gastarse los martillos aquí. Bueno, el único martillo que tengo lo gasto ahí. Tenemos por acá otro martillo, obviamente. Ahí tenemos otro martillito. Ponemos aquí esta torre de mago a nivel máximo. Y a ver. Será buena idea. Ah, ya tenemos el 20%, vale. Tenemos el 20%. Pues qué caritas son las defensas, ¿eh? Qué caritas son las defensas, pero. Qué caritas son, ¿no? Ja, ja, ja. Ahí está Rigo gemeando. Tenemos aquí para mejorar otra torre de mago. La ponemos aquí, la sacamos y ya tenemos otra torre de mago al máximo. Obviamente, ¿cuánto tardaba esto en mejorarse? Tardaba 8 días, vale. Tarda poquito.
Y eso en gemas también son poquitos, son 1000 gemitas por ahí. Pues ya no tenemos oro. Ya no tenemos oro. Lo que sí tenemos es objetos mágicos que por acá podemos poner más orito. Sí. Sí. Pues venga. Ponemos ahí mejorar. Bueno, vamos a hacer algo que voy a hacer, iba a hacer, que es gastarme estas medallas para poner aquí más, para tener más oro. Vamos a tener aquí más oro, que con esto me voy a comprar la última torre de mago que está por acá. La voy a poner a nivel máximo. Uy, voy a cometer el mismo error del otro día. Esperar, esperar, esperar. ¿Voy a cometer el mismo error del otro día o no? Ok. Creo que sí. Bueno, da igual. Uno, dos. Compramos otro. ¿O qué podemos hacer aquí? Creo que tenemos acá recursos. Sí. Sí. ¿Dónde están los recursos? Esto se llama gemear con cabeza. Ponemos aquí esto, los atamos. Yo sé que tengo una runita por acá. De hecho, a ver, ponemos aquí runita de estas. Mejoramos los antiaéreos. Que me estoy quedando ya sin gemas, ¿eh? Bueno, 23.000 gemas, ¿no? Mágicamente me han aparecido ahí en el. En el. Ahí. Y ahora tenemos aquí ya otro cohete. Uf, impone, ¿eh? Impone, impone, impone. Vean esta diferencia. Vean esta diferencia. Sí que impone, ¿eh? Sí que impone ese cohete al máximo. O bueno, es mi apreciación, tal vez. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Tenemos por acá más cositas. Tenemos. A ver, es que tenemos muchos recursos, ¿no? Por reclamar. A ver, tenemos aquí uno de estos, uno de estos. ¿Qué vamos a reclamar? Que nos interese. La runa esta. La runa de elixir, a ver. Tengo para poner la runa de elixir. Tengo uno solo. Tengo solo un libro. Pues a ver cuánto tarda esto. Viendo también que voy a poner mejorar esto al máximo. Que es a nivel 3, ¿no? El nivel máximo este es a nivel 3. Pues lo pondremos, pero. Sí, igual esto en este video lo podemos poner. A ver qué me falta. Casi, casi farmeamos toda la acto, ¿no? A ver, 5 millones, 7 millones. Ok. Tenemos aquí para comprar 4, 5, 6, 7. Tenemos para comprar 7, 7 por 7, 2, 14. Tenemos 17 millones ahí en medallas. 17 millones en medallas. Lo que quiere decir que aquí hay que gastar un poquito para poner mejor ahí un cohete. ¿Cómo se llama eso? Cohete, no, conjunto de explosivos. Me voy a gastar aquí otra de estas. Voy a poner a mejorar otro antihéroe que estaba por acá. Déjenlo acomodo. Estaba acá. Ponemos a mejorar ahí otro cohete. Lo sacamos. Nos estamos quedando cada vez con menos gemitas. Pero no pasa nada. A ver. ¿Cuántas arqueras son? Ocho torrecitas arqueras, ¿eh? Ocho torrecitas arqueras. No son nada. Lo bueno que no son nada, ¿no? Pues a ver, tenemos 7, 6. Vale, podemos poner acá a mejorar con esto otro conjunto de explosivos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Podemos poner otro conjunto de explosivos. Tengo. De hecho, voy a dejar ahí conjuntos de explosivos y voy a gastarme estas. Para mejorarlas ahí en estos días. Para que no sean tantas gemas. Que tengo ahí cuatro pócimas de constructor. Pues a ver, tenemos por otra runa. No hay runa. No hay otra runa. Lo que sí hay es. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tenemos. Uf, 5.000. 5.000, 5.000, 5.000. ¿Lo haremos o no lo haremos? Obviamente lo haremos, ¿no? Obviamente nos vamos a gemear todo. Da igual. Nos gemeamos aquí todo. Sí está, ahí está. Compramos eso. Gemeamos aquí esto. Lo sacamos. Gemeamos aquí esto. En breves, a ver. ¿Podemos o no podemos? ¿Somos pudientes o no somos pudientes? Pues a ver, pongo otro de estos y pongo mejorar otro conjunto. Ahí está, otro conjunto de explosivos mejorándose. Vamos a sacar. Guardamos ahí un poquito. Ustedes no hagan esto en casa, por favor. Y ahí se me están yendo ya todas las gemas, de hecho. Se me acaban de ir todas las gemas. Sí, señor. Pero bueno, no, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ponemos aquí otra de estos. Lo sacamos. Otro cohete a nivel máximo. ¿Qué más podemos poner por aquí? Podemos comprar este. Y ponemos otro conjunto de explosivos. Está por aquí. Ponemos aquí a mejorar otro conjunto de explosivos.
Y adiós, gemas. Se nos acaban las gemas. Se nos han acabado las gemas. Sí. Pero ¿saben qué pasa cuando se acaban las gemas, no? Yo no sé qué pasa. A ver, déjenme pongo a mejorar. Pues ya tenemos todos los cohetes al máximo. Todos los cohetes al máximo. Nos falta poner a mejorar ahí las torres arqueras. Y de hecho. Uf. Uf, 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 uf. Vamos a mandar aquí a una misión complicada a Otto. Lo mandamos aquí a la aldea normal. Para tener ahí seis constructores bonitos y sanos. Y ponemos aquí a mejorar la primera torre arquera a nivel máximo. Tenemos. A ver, voy a poner a mejorar esa bomba aérea por no gastar medallas. Y ya no hay gemas. ¿Qué les iba a decir? Vamos a poner a mejorar aquí. Bueno, sacamos aquí otro de estos. Vamos a sacar la torre arqueras. Primera torre arqueras a nivel máximo. Vamos a poner ahí la segunda. Segunda torre arquera a nivel máximo. Vamos a poner la tercera. Ponemos la tercera. Escucho, escucho, escucho. ¿Dónde está alguien diciéndome ahí que ponga a mejorar la tercera torre arquera? ¿La pongo así de una o qué? A ver, son 2.400 por 8 millones. 2.400 por 8 millones. 2.400 por 8 millones. 2.400 por 1.600 más. Me dan 6 millones. Pues no sé. No sé qué compensará más. No sé qué compensará más, pero ahora vamos a gastarnos aquí esto y ponemos. ¿Dónde está? Aquí. 4.000, 4.000, 4.000. No sé si compense del todo eso. Pero vamos a comprarnos aquí dos de estos. Otro más. Y de hecho no me ha servido eso porque todavía ocupo comprar. No me creo. No me creo, no me creo. No me ha servido esto porque todavía me faltan ahí medio millón. Me falta medio millón de oro que lo vamos a sacar. ¿En qué podemos sacar medio millón de oro? A ver. No llegué hasta aquí siendo paciente, ¿no? No llegué hasta aquí siendo tacaño. Pues ahí está, ahora sí. Una gemeada aquí de almacén de oro bien aprovechada. Otra torre arquera. Ahí está, ponemos ahí otra torre arquera y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Uf, de verdad me estoy empezando a agotar del farming tan arduo que estamos haciendo. Pero a ver, que me faltan cuatro torres arqueras. A ver, cuatro torrecitas arqueras que estas sí. No, estas no. Ahí va, a ver, cuatro torrecitas arqueras. Alguien dijo cuatro, ahora son tres. Alguien dijo tres. Alguien dijo tres. Alguien dijo tres. Ahora son. Siguen siendo tres. Pues saben cómo se soluciona eso, ¿no? ¿Saben o no saben? Pues a ver, ponemos ahí la penúltima torre arquera y nos falta. Bueno, no quedan todavía dos. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Que todavía no se acaban. A ver, ponemos ahí otra. Ahí está, sacamos ahí otra. Y la última, la última, la última. Se viene la última torre arqueras a nivel máximo. Sí, señor, ahí la tenemos. Todas las torres arqueras a nivel máximo. Qué bonito es esto. Qué bonito, qué bonito. Qué bonita aldeita. Me faltan solo 50 muros por mejorar. Y me faltan solo. Bombas y bombas rojas y bombas gigantes. Bombas rojas y bombas gigantes. Que esas se irán mejorando durante la semana. Así que bueno, espero les haya gustado esta pequeña sesión de farming. Como les dije, a ver, vamos a poner a mejorar aquí esto. Y me voy a gastar ahí las cuatro pócimas estas para que estén ahí trabajando, trabajando bonito. No sé cuánto me gastó dinero, pero no le digan a mi madre. Y pues a ver, ya que estamos. Ya que estamos, vamos a poner. Uy, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Me hubiera gastado ese elixir en un murito, ¿no? Antes. Pues nada, a ver. ¿Cuánto tarda esto? Nada, a ver. Tenemos runitas de sobra. Ponemos ahí una. Y vamos a poner a mejorar ahí este montadragones a nivel 2. Y lo dejamos ahí pendiente de mejorar a nivel 3. Que tenemos por ahí más runitas. Y tenemos paciencia para esperar ese último nivel. Así que. Pues nada, gente. Rigo está de vuelta. Rigo vuelve aquí con el farming a todo lo que da. Si alguien quiere ver una aldea al máximo, aquí la tiene. De hecho, uy, acabo de ver. Hay que pedir esto, ¿eh? No se me vaya a pasar. Pedimos ahí dragón a nivel máximo. ¿Cómo que nivel 9? Dragón nivel 9, esto nivel 10. Y ahí está, pedimos ahí dragón y globos a nivel máximo. Ahí está mi aldeita. Ahí está mi aldeita. Por si alguien quiere verla, pasearse por aquí a verla, pues vean ahí, está bastante potente. Solo me falta mejorar, repito: 3 cuarteles, 5 bombas aéreas, 50 muros y 3 conjuntos de explosivos. Así que, pues nada, gente, ya saben, si van a usar cualquier compra, si se van a comprar cualquier cosa, usar ahí el código Rigo. Pues a ver, no les comenté. No les comenté, de hecho, no vi.
¿Dónde está? Aquí abajo. A ver qué eventos hay, que es algo que no vi. Desafío de la Ciudad Infernal. A ver, más al ratito, por la tarde subo video pasándome ese desafío infernal, que bueno, de principio no lo veo complicado. Bueno, ni no lo he visto, ¿no? A ver, vamos a verlo. Ok, bueno, globitos al máximo. Oye, quiero ver esta tropa, no sé qué. Uf, 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 uf. Está potentísimo esto. Está potentísimo esto. Y yo lo quiero probar en defensa, sobre todo, para ver ahí contra un Quingol. Si el veneno es que hace algo contra contra este globo, ¿eh? Se ve muy potente este nuevo nivel de este, bueno, esta super tropa del globo. Pero ya iremos viendo pues qué tan potente está, ¿no? Así que nada, por la tardecita les subo un videito pasándome este desafío, que seguramente será una manera súper sencilla, como siempre lo suelo hacer, subirles. Y pues, ¿qué más les puedo compartir por aquí? A ver, las novedades. Vamos a ver si hay algo que nos interesa aquí del parche. No, aquí no es. ¿Dónde es? Aquí, notas de la actualización. Pues a ver, nueva tropa, montadragones, que ya habrá tiempo de verla, repasarla. El globo cohete, que es el nombre de la nueva super tropa. Niveles de estructuras. ¿Cuáles nuevos niveles? ¿Cuáles nuevos niveles? Yo no veo ningún nuevo nivel. En fin, tenemos también, tenemos. Rotación. Uy, esto es algo que me interesa, ¿eh? Para la gente que se copia aldeas, por lo menos ya puedes jugar un poquito con la percepción del atacante que puedes hacer girar una aldea. Y de hecho, vamos a ver aquí, ¿dónde se hace? ¿Dónde se gira? ¿Dónde se gira una aldea? Aquí, en mover todo, le damos ahí a girar. Uy, 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 uy. Vean, es que de verdad, el ojo te juega una mala pasada, ¿eh? El girar aquí una aldea, vean, ya se ve completamente distinta. De hecho, a ver. Solo gira 90 grados. Pues ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está girando, ahí está girando. Ahí está girando. Bueno. Repito, depende de la percepción. Miren, a lo mejor de esta manera se te hace muy sencilla y de esta manera ves la aldea y dices, oye, está complicada. Sobre todo con las aldeas anti-3, la percepción de la aldea, de dónde están los edificios, te puede jugar a favor o en contra, depende de si estás atacando o defendiendo. Pero esto está interesante. Igual lo mismo, o sea, si te copias una base, no es lo mismo que te esté atacando alguien por la parte de abajo, que a lo mejor le resulta más cómodo, a que te está atacando por la parte de arriba, que es más incómodo, por la izquierda, que suele ser las maneras más incómodas de atacar. Pero, pues bueno, pequeño detallito, ¿no? De calidad que puede servir. Tenemos, ¿qué más tenemos por acá? A ver, algo que me interese. Rotación de la aldea. Compartir composición de ejército. Bueno, puedes compartir la composición de ejército. Esto es verdad. Que vean, aquí ponemos, aquí vean, editar. ¿Cómo que editar? Me falta ahí el rompe, creo. No sé. A ver, pongo esto y ahí lo puedo compartir, ¿no? Compartir en el chat. Lo puedo compartir ahí en el chat y mis compañeros ahí lo están viendo, ¿no? Ahí tienen el diseño, bueno, la composición de ejército que les he compartido. Te puede servir si a lo mejor llega un jugador que va llegando tarde a la guerra. Le dice, oye, Rigo, ataca, te quedan 5 minutos, entra rápido, ahí te comparto el ejército, ya te dejo todo listo, te platico la idea rápido en llamada si quieres y atacas. O sea, que llegues a algo en ese sentido, ¿no? Puedes salvar ahí alguna guerrita. Un link de esos. Al rotar tu aldea se activará el tiempo de recuperación del. Ah, vale. Esto es interesante, ¿eh? Interesante, o sea, si tú rotas un diseño, no lo vas a poder usar en 24 horas. Ok, sonoros ya no curan al unicornio. Bueno, es un error que lo vi la otra vez en Twitter, de que un jugador se estaba quejando de que tiró ahí su reina el unicornio y las sanadoras. Todo el ataque, las sanadoras curando al unicornio y él gastaba, por más que gastaba rabias, por más que gastaba de todo, las sanadoras se quedaban ahí. Se le quedaban ahí en el unicornio y pues eso acabó en un failazo, ¿no? Obviamente. Era un jugador japonés, creo, si no me equivoco. Sí, creo que era un jugador japonés. Pues nada, todas estas cositas ustedes las pueden ir viendo por ahí. No creo que haya nada interesante, ¿no? Pequeños detallitos, pequeñas mejoras. Y repito, a ver, espero les guste este video. Volvemos allá a la actividad. No prometo subir video todos los días, pero allá andaremos. Al ratito haré directo en. Directo, 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 directo en Twitch. Mostrando aquí estos globazos al máximo. Globazos OP. Que, a ver, espero hacerme un buen día en leyenda, ¿no? Que, a ver, ayer me hice. Un 2.83, vean, un 99, 2.99, 3.99 en ataque. Y pues bueno, por si faltara poco, dirán, ¿qué hiciste, Rigo, en tu otra cuenta? Pues en mi otra cuenta, vean que anduve súper OP porque me hice un 8 de 8. Rigo retirado, pero Rigo ahí haciendo plintos. Así que con este bonito registro me despido. Espero les haya gustado este video. Les recuerdo suscribirse al canal si no se han suscrito. Activar la campanita, usar el código Rigo. Dejarme en los comentarios qué les han parecido este farming. Y pues nada. Yo me despido, nos vemos.